Es que tiene su PhD en Sports Science, ¿right? Yo estoy grabando, eh? Yeah, los gummy bears. So, yeah, because he estaba enseñando estos like, ¿sabes? los pixie sticks que son como azúcar, los que están en Halloween, los palitos. Oh, Simón. So I don't remember what it was, pero que eso es un doctor, ahí right? eso sabe de nutrition y todo ese pedo. Dice, you have to know the difference The different types of sugar. Dice, hay sugar que ocupas, whatever. Dice, y con pendejadas estas, tienen shit that you need post workout. Los gummy bears. I started eating the fuck out of these. Ay, aprovechaste, güey, <laughs> pero no hiciste research si sí, no. esos eran o well, no. Dice no. sí, güey, eso está bien mamado. Oh, dice, damn. Gummy Holy shit. Well, porque necesito, porque si comes como fruta y todo el pedo, es pinche azúcar natural, ¿no, güey? Mm -hmm. Y. I wonder if you can eat too much of that. Que te yeah. diabetes o some sí. shit. Sí, well, eh, no sé si diabetes, güey, pero. Te llenaras antes de que te peguen, o ¿no? Uf, yo no sé, güey, pero yo me, cuando el otro día que escuché, no sé quién dijo de eso, güey, me acordé. Damn, dude, yo que me comían la mitad de una sandía, güey, con chile. <laughs> <¿S> <laughs> ¿Eso es lo que tenías en tu casa? Yeah, todo lo abrió el efeador <laughs> y estaba la mitad y balanceándose la pinche mitad de la sandía, güey. Fuck. Damn, <laughs> dude. That was cool, güey. A mi carnal una vez llegó, güey, a, a visitarme al apartamento, güey. Le dije, ¿qué sandía? Y dice, ya. Y le di la mitad, güey. Le, le, le puse, agarré un pinche una cuchara. Una cuchara, güey. La cuchara, güey. La, la, la encajé así a la mitad de la sandía, güey. Y le di la, la mitad de la sandía así, güey. Dice, ¿what the fuck? Y se queda y se lo empezó a comer, güey. Y saqué el Lucas. El chilito. Wey. Lucas, I forgot about that shit. Yeah, dude. Y, um. El, y so, ya yeah, so, empezamos a comer esa mamada Y dije yo, damn, ahorita que pienso Digo, fuck, tan, tanta pinche azúcar que tiene esa mamada no, Pensé es que dices, pinche pobreza no, <laughs> También, güey <laughs> No, y si es cierto like, siempre, después, siempre tenía sandía Como que estaba en Damn, dude Cuando ya tu pinche Whoa, No sé, no es un pinche No es una manera de decir, oye oh, ya, ya eres pobre, güey Pero pero, fuck, dude, cuando tú de esta... La llave, güey, del lavamanos, güey... Ya está goteando así... Oh, ah, yeah. oh, pues lo usamos para la escena de la película... Sí, güey... Porque ahorita ya está chingando la que tengo aquí, güey... Y, <coughs> fuck, dude... Nomás que, um, Creo que voy a tener que agarrar el pinche... Mi herramienta de plomero, güey... Fuck it... Voy a tener que arreglar esa chingadera, güey... Um, ¿Qué te estaba diciendo? Oh, si ¿sí viste el video ese del...? si ¿sí lo llegaste a ver, no? El video de... Um, del moreno, güey, que, que mató al viejito, güey, en Facebook, güey. Oh, yeah, yeah, el yeah, yeah. Ese. sí lo vi. So, no, ahorita no sé si ya lo quitaron o todo el pedo, pero ya ves, la gente lo agarra, güey, y lo mm -hmm. andan pasando, güey. So, yo no vi, like, the actual, like, yo vi el video y lo cortan antes de que lo mata o whatever. Oh, el video está, um, si no lo has visto, ¿lo quieres ver, güey? No. Está bien fucking, ah, ¿no quieres empezar la mañana así, güey? No. <laughs> um, so, yo no lo había visto, güey, nomás escuché, güey. Y mi canal me dice, oh, ya yeah, está en Facebook. Y yo, "Güey, No lo han quitado? Creo que estuvo dos horas, güey en Facebook, güey. Yeah, yeah. Ahorita se están metiendo en problemas por eso, güey A ah, los de Facebook, güey según. <coughs> Pero, ¿cómo puedes prevenir eso? Eso puede pasar en, en cualquier cosa, no? está en well, yeah, I was reading that. cuando leí el artículo Este, de que, cuando leí todavía no lo habían encontrado. Que ese es el danger de tener eso, like, Facebook Live and Snapchat o whatever it is. Y... Empezaron a... Poner casos que ya han pasado Like crímenes... Yeah. Live... That you broadcast, you know? Like... No son videos, <laughs> es like live feed Like... <coughs> no sé si era Facebook De que... Se madraron a un niño disabled de 10 años o no sé qué Y lo grabaron Lo grabaron? o oh, en Periscope Que una... Uh, una vieja grabó que violaron a su amiga or some shit Y lo estaba grabando en Periscope Ah, no mames Yeah que la estaban violando. That's what I read. Fuck, dude. Porque o sea, está dice, está accused of that. Oh shit, man. Yeah. Sí, porque Periscope creo que fue el primero, ¿no? que se empezó a meter como en pedos, ¿no? Porque creo que uh, el el que yo escuché, güey, fue el de la uh, cuando una que alguna japonesa, una asiática, güey, se suicidó, güey, y puso el teléfono, güey ya yeah, lo puso así uh, recargado, güey. Y creo que estaba diciendo que se iba a suicidar o lo que sea. Y, y la gente, oh, jump, jump. Y que sabe que. Y ahí viene el tren y shit. Y la gente, en vez de. Wow, no quiero decir todos, ¿no? Pero la mayoría, güey, estaban diciendo, ah, 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 se reían, güey, como que era un joke. Porque la verdad, güey, lo vas a tomar como un joke, ¿no? Es como estás mirando la tele, güey. Oh, fuck, dude. Y la morra lo puso el teléfono así recargado para que se mirara, güey. Y, ya yeah, se suicidó, güey. Damn, porque yo me acuerdo, um, Joe Rogan había dicho eso, how long is it before alguien se mata en Periscope, you know. Because yeah. well, Joey Diaz todas las mañanas se está fumando ahí en Periscope. Mm. And he's like, damn, how long until somebody fucking kills himself. Sí, porque ha habido un chingo, güey. También los que más llegan y hacen más noticias son como estos, güey, son fucking extremos, güey mira ese güey bien, bien culero güey nomás yo le dio en la madre güey al señor güey pinche viejito güey fuck dude y el baboso creo que estaba escondido güey por estos dos días güey un día no sé cuántos fueron güey where he was though because o sea tenía una truck right algo lo metió. qué cosa o oh, la troca Un fue pinche que... garaje güey te escondes y right pero okay, son house tuvo que haber sido güey ah don't no lo que están viendo güey de que uh, quieren ver si hay o cómplices o alguien que que le haya ayudado güey porque That's está up. culero güey no mames güey luego sale la foto así riendo ese pinche gordo güey ya ves güey no todos los gordos son chistosos güey <laughs> Es pinche asesino güey de Faro neta güey y sale así güey. no mames güey está culero güey y, y se vio bien como uh, tienes que verlo güey like after the fact que lo mata güey yeah, vos was... Mira güey, yo he visto video, un chingo de videos, güey. Puta, nomás mira al extremo, güey, pinche Faces of Death mexicano, güey, no mames. Oh, you know Ay, qué culero, güey. Estaba diciéndole eso al Jesús, güey. Que eso estaba una vez pensando de um, no sé what are the rules o las leyes o okay? qué. Este como yo, a veces borran la cara de un niño, right? Sí. En la tele, you can't show that. So, tú te acuerdas um, hace unos años que dónde chingados fue? No sé si fue en Yucatán o. Somewhere ya, yeah, que habían. En este. más que eran inmigrantes de Centroamérica. Que los habían matado y estaban así como. Todos lined up, eran como 30 o some shit. ¿No te acuerdas? ¿En dónde fue, güey? Parece que fue en Yucatán o somewhere. No Allá en México. O en México. Ya. Yeah. Y los habían matado a todos. O en Hilera. Yeah, así como que me acuerdo ver el video. So that was big news cuando pasó so grababan los cuerpos pero les borraban la cara right? ah. estuvo en varios canales y luego estaba guachando ese show de es al extremo güey sí güey oh, o al, al extremo o alarma güey. TV uno de esos anda oh sí güey eso es como alarma TV ándale eso fue el mismo día right y estaba viendo y cuando lo cuando vi la noticia en ese canal no le borraron las caras a nadie nadie se habían todos muertos eh yeah, güey hay unos que no güey no hacen eso güey y, y, y está culero güey especialmente cuando son niños güey pero eh, 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 tienes que saber las leyes, güey. Cuando grabas a personas, güey, um, les tienes que pedir permiso, ¿no? Well, eso como eso. Like, can I have you? Can I show this on TV? O or... Bueno, well, es lo que yo estaba pensando más como los censores. Like, no, tú no puedes enseñar mm. a alguien muerto. Pero en el al extremo, güey, se pasa, no. La neta, güey. Right. O sea, so por eso like, como ellos, they can get away with it. Sí, güey. O será que los multan anyway, güey. Well, yo creo que como la película esa de uh, Nightcrawler o Nightwatcher. Yeah, or... yeah, yeah, Night yeah, Nightcrawler. No, yeah, si ¿sí te acuerdas cuando están en en, en, en la oficina, güey, donde editan, güey, y que la morra le dice, how, how much can we show, you know? Es como una oh, lawyer. Oh, yeah, 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 So ella es la que trabaja para el departamento para decirle, whoa, no más cover their faces and shit, you know? Y, y ahí le dice lo que, lo que puede enseñar y lo que oh, no. órale. Y yo creo que eso es lo que tienen, güey, tienen abogados o sea, A lo mejor ellos tienen un abogado sí, que, que no sabe tanto de las leyes <laughs> Pues no sé, güey, pero está bien fucking extremo, güey yeah. Pero no había visto ese show, güey, desde hace años, güey, la neta, güey El otro día lo puse, güey, actually no lo puse, güey Miré que estaba, güey, y cuando le estaba dando de pasón Y dije, you know what, déjale, grabo el season, ¿no? Y lo puse para programarlo, güey Y sale un chingo, güey Solo empecé a guachar y dije, no mames, güey <laughs> Me hizo recordar así como Faces of Death, güey yeah. Con los, los pinches videos, huesos y... Mi tío compraba las revistas, güey, de tío? Yeah, like Oh, los de Alarma Estaban culeras, güey Yeah, like, why? Y leí bien leyendo todas las pinches Ay, Y luego se ponía así con la pierna cruzada, güey Con un sí, cafecito, güey en, en las mañanas, güey A lo mejor nomás quería ver el poster de la vieja en el Era, nadie, Al final, ya los, los, los pinches, ¿cómo le llaman? El, el back page, oh, shit, yeah, los yeah. masajes ya, yeah, pero que tenía como. Era como una vieja encarada y tenía como una uh, crossword puzzle. O. Oh. Y viene acá bien chingón, ¿eh? como Así como cuando Homer Simpson en las mañanas está leyendo el periódico, bien chingón, ¿eh? como, Todos sabemos que es un pendejo, güey. ¿Por, ¿Por qué andas con tus mamadas. Fuck. Pero, anyways, regresando a lo del video, güey, yeah. Porque. Enseña, güey Nunca había visto, güey Que saliera tanta sangre Tan gacha así, güey O, y nomás Esa gachina Pues siempre he visto videos, güey Que le dan el balazo Y, paf Y tal vez sale la sangre, ¿no? Pero Aquí sale un chorrote, cabrón Y la sangre se miraba bien roja, güey Así como Un poquito más uh, No tan sólida, güey mm -hmm. I don't know dude, Se miraba medio uh, Y estaba el chorro ¿no? así es well, las... Puede ser la quality De los videos que habías visto before ¡Ah, right? oh, sí, cierto! Es like, el color y todo, güey. So. like, a mí lo que se me hacía más like, wow, cuando ves esos videos es cómo cae el cuerpo. You know what I mean? Yeah, dude. Like, um, cuál eran Faces of Death cuando le dan el balazo al güey en el pecho con el shotgun? ¡Ah, oh, sí, güey! O el güey que se mata, el político que era uh, corrupt, oh, el que, es que... que saca el sobre, sí, tiene la pistola y es como cae, pow, así. Eso es lo que se ve hardcore, ¿right? Sí, güey. Está fucking. Te destruye todo, ¿no? Pero el, lo culero de eso, güey, de que si quedas vivo, güey. Eso es pinche pedo, güey. O pues sea que. Si fracasas en el suicidio. Ya, entonces sí. <laughs> Nada, mátenlo. Falló en esto el cabrón. <laughs> fuck. Que si ni eso sirve. Sí es como. Ni para eso sirve. Pinche decepción, ¿eh? Da? No. Chile, no, y luego culo. cuando brincan del. Si brincan, güey, de un lugar, güey. ¡Oh, shit! ¿Sabes qué es? Ahorita me acordé, güey, qué te iba a decir eso. Antes de que se me vaya, güey. En Facebook, güey. Yo no lo miré en vivo, güey. Pero estaba mirando en vivo, güey. Y me fui de la página, güey. Y el pedo es de que yo sabía. Por alguna razón, yo sabía que ese güey iba, iba a brincar, güey. Porque estaba bien pinche loco, güey. Se subió a una de esas de las torres donde ya ves donde van las conexiones de eléctricas, güey. Mm. Esas torres de cuatro. Yeah, yeah. Sí, sabes cuáles, ¿no? So, en México, güey. Estaban televisando en vivo, güey. En Facebook, güey. Y este güey en calzones, güey. Y grite y grite, güey. Y se subió hasta la she, güey. Hasta arriba, güey. Y así los bomberos queriendo subir y todo el pedo, güey. Y bájate, y ese güey grite y grite, güey. Y había un chingo de gente, niños ahí parados al lado, güey. Y yo lo estaba mirando en vivo, güey. Y. Me enfadé, güey. Y. Eh, nomás tiene unos cuantos minutos, güey. Y ya después, güey, ese video se acabó, güey. Porque ahí quedan, güey. Si los dejas, güey. Y. Y el pedo es de que cuando... Creo que miré en las noticias o no sé dónde chingados, güey. Y dije, holy shit, ese es el video que estaba viendo, güey. Y no mames, güey. Lo fui a ver, güey. Y el... Wey, ¡Se los va a llevar a la verga! Gritó, güey. Y se aventó, güey. Y paz. Nomás se ve así el, el pinche cuerpo como cae en el suelo, güey. Y, y niños así parados alrededor, güey. So, ¿Quién lo estaba grabando? Ah, personas, personas, güey. Oh, digo, personas, ¿no wey. era el mismo que se estaba grabando con no, un... No, no, no. Oh. Eso hubiera estado más más matón. No mames, güey. Estaba culero, wey. Y ya, yeah, dude, y, y así cayó, güey. Y muchos ah, le taparon los ojos a los niños, pero no mames, güey. ¿Para qué los tienes ahí? Right, sí, güey. Andas de chismoso, güey. Es lo que vas a ver, güey. Y ya, yeah, y se mató, güey. Um, pero está culero, güey. Eso cuando se cuando se matan así, güey. A mí me tocó ver. Um, bueno, no me tocó ver cuando brincó, nomás cuando ya el güey cayó, güey. Y todos. ¡Ah, oh, que se aventó el güey! Eh, en un trabajo en San Pancho, güey. Estábamos como en el pinche octavo piso, ¿Qué es lo ¿Ah? No, güey, este, este building, güey, estaban haciendo un pinche trabajo adentro, güey. Um, pero el piso, el piso, el edificio de enfrente, güey, estaba completamente nuevo, güey. So, no tenían, apenas, son cuando nomás ponen esas chingaderas anaranjadas para que no se vayan a caer. Yeah. So, este güey ni era ni trabajador ni nada, güey, nomás se metió, güey. Eran como las cinco y media de la mañana, güey. Actually, las seis, güey, porque llegué tarde ese día. <laughs> sí, güey. Llegué tarde, güey, y. Y cuando llegué enche de volada, oh shit, dije, oh shit, que se aventó, y fui, fuck. Y fui al chisme, güey. Y el pedo es de que el vato se aventó, güey, y cayó así en la calle del primer carril, güey. Um, ¿Y ¿Lo atropellaron? No, güey, pues ahí quedó, güey, así el pinche. Todo acostado, güey, se miraba así como sangre hacia alrededor, güey. Y. Y pues, ahí estamos viendo, güey, la gente caminando y pasaba y lo miraba, güey. ¿Tú lo estabas viendo de arriba bajando? Sí, de o arriba, sea... güey, de uh -huh. arriba, güey. Se miraba güey, acostado el güey ahí y duró que unos 10 minutos para que llegara um, la ambulancia y todo el pedo, güey. Y y está culero, güey, porque cuando la gente mira eso, güey, como que, uh, no sé si están como en denial, che, como, no se la creen, güey, que están mirando eso. Y los que nomás caminaban. Sí, güey, porque caminaban, güey, y como si nada, güey, hasta dos, no, no te miento, güey, dos cabrones, güey, que venían corriendo, güey, pinches gabachos, pinches chorcitos, pinche frillasal, güey, uh -huh. y ahí vienen los güeyes bien chingones, güey, y lo miran, güey, y, y, y van corriendo por la orilla, güey. Y nomás uno, uno brinca si le brinca la pata, güey. Nah, mames. I swear to God, dude. Y el otro, güey, nomás hizo al lado. compa no pisar la sangre. Yeah. Y, y dije, what the fuck. Y como, no mames, güey. <laughs> Acá es, es pinche cadáver ¿Eso ahí, güey. ¿Esto fue hace cuando oh, no, había, no tenían teléfonos todos en shit? Oh, yeah, güey. Ya todavía yeah. teléfonos, güey. Pero no creo que nadie grabó, güey, en ese momento, güey. A mí no se me ocurrió. A mí Lo... puede ser eso de que no estás esperando ver eso o so no sabes cómo reaccionar. Sí, güey. Esa es la cosa. Y ahorita que dijiste de los teléfonos, güey, a mí la verdad no se me ocurrió ni nada, güey. Pero tal vez estamos llegando a ese punto que a todos les vale verga, güey. Gra... No, yo no decía de grabar, sino es like mm -hmm. que yo estoy pensando si estás corriendo y, y ves eso y dices, holy shit. No hay nadie, ni pienso que soy el primero que lo vio, saco el teléfono y dices, "Oh, para llamar o algo", sí, güey. Right? Yeah, güey, pero nada, güey. No, no hubo como no, la reacción de la gente no fue la que yo tal vez iba a pensar o así como Como que se juntan todos. Oh my oh, god. Shit, oh, my god. O se tapan la boca. Yeah. ¿Se ¿Sí me entiende? No sé, güey, siguieron no? con su vida como que nada. Sí, güey, como si nada, güey, y, y dije, "Fuck". Y pero ahorita lo que te voy a decir, a mí no se me ocurrió como grabar ni nada, güey. O porque ya estaban los pinches cell phones, güey, ya estaban los iPhones y todo, güey. Pero no se me cruzó por la cabeza, güey, pero tal vez estamos llegando a ese punto, güey, de que entre más miras y miras, güey, las cosas que la gente está haciendo ya se te empieza a meter oh, en la cabeza. Desensitized. Sí, güey. Porque en ese tiempo no había mucho, a mí estaban saliendo y todo, pero no era tan público como ahorita, güey, ¿no? Pero y... you gotta look for it. Sí, güey. Yeah. Y el pedo es de que tal vez estamos cayendo en ese momento, güey, y tal vez por eso está pasando esto de la gente que se está suicidando en Facebook, güey, porque está tiene esa opción para que la para agarrar la atención, güey, de la gente, porque la mayoría de estos cabrones están deprimidos, güey, a mí puedes decir que están locos y todo, güey, pero ¿a qué te lleva a tomar esas acciones, güey? Fuck. Yeah, but that's what it is. Creo que estamos desensitized. There de situations like that, where no doesn't mean anything, you know? Yeah, güey, por eso ya. Si matas a un pinche gato, güey, te sientes mal, güey. ¿Has matado a un gato tú, güey? Nah, ¿No has atropellado? No. A mí ya estaba muerto cuando lo machuqué. No era. Yo no lo maté. No, shit. Ah. <risa> <risa> es lo que te hiciste pensar, güey, qué? Sí. <risa> <ya>. <risa> Tenías pesadillas, güey, en la noche, en shit, Con pinches gotas así al lado de. El güey con el que trabajaba dijo que atropelló un gato. Y dice, no, y Dice. Sentí bien feo cuando. Dice, casi oí cuando tronó con la pinche troca de lo macho, que. un gato nomás, what the fuck. Yeah, güey, es nomás. Yo maté al pinche. Una ardilla. Le estaba diciendo mi primo, güey, que estábamos hablando de eso el otro día. Y. ¿Qué me dijo? ¿Cuántos más ha matado este güey? Como tres, güey. O o No sé cuántos digo, güey. No sé cuántos gatos, güey. Pero este es en Stockton, güey. En Stockton y lo que es Stockton y Oakland, güey, shit. Esos güey, pasan a, a cada rato, caro. Y uh, yo, yo atropellé ahí en la 98 un pinche... Uh, ¿Cómo dame? Un Raccoon, güey. Pero el baboso, güey... Bueno, tal vez le estoy echando la culpa, güey. <laughs> yo lo maté. <ríe> <ríe> Perdón, señor Raccoon, eh. <laughs> um, Ey, güey, por ese es el pedo, güey. El güey va cruzando, güey. Y yo con las pinches luces, güey. Uh -huh. Lo miro, güey, ¿Y, y el pendejo putazo, de seguir, en vez de seguir cruzando, paró, güey, y me volteó a ver, güey, no, pues el putazo ya venía, güey, y, y le digo, güey, su madre, el, y nomás el... le solté el, el gas, güey, le solté el gas, güey, y... y miré así por el espejo, güey, y el carro que venía detrás, güey, alumbró al, al, al piso, güey. Y alumbró y nomás mira así como la, la lucecita. Oh, la lucecita. La, la sombra del raccoon. Así como que man down, man down. Oh Y con las patitas arriba, güey. Y yo así nomás bajé el vidrio, güey. Y le pisé al gas. Péllate, <laughs> <laughs> carnal. It's on car wash. la sangre, <laughs> Así como pinche 21 grams and shit. Oh, yeah, eh, yeah, Llegué y a abrazar la ruca, güey. <laughs> <laughs> fuck no, dude. ¿Quién fue un güey del trabajo? que Estaba diciendo que. Atropellé un puto zorrillo, güey, y yo dije y yo dije, dude. Y dice, "Fuck, atropellé un pinche zorrillo, nunca atropellé, un, nunca atropellé un zorrillo, güey." Fuck, y yo dije, "No mames, qué ¿Está culero qué." Ah, se queda el olor, güey, por dos semanas. Dice, <laughs> <laughs> "Pinche carro olía porque toda la sangre, güey." Yeah. No sé qué pedo, wey. dice que olía bien culero su carro. Y dije, "Fuck, tú le hubieras echado tomate, güey." No mames. Pero ya, yeah, atropella animales, está culero, güey. El Carlos, ¿te acuerdas del chilango, güey? Mm. Um, el Milhouse, güey. Yeah. <laughs> <laughs> Alias, <risa> a.k.a. El Milhouse. Um, él me había dicho, güey, que mató un pinche. <laughs> que mató un pinche venado, güey. Oh, yeah. ¿Te como si tú. Yeah, porque era vegetariano ya. Sí, güey. <laughs> mató un pinche venado. <laughs> vegetariano, güey, en ese tiempo ya. Ya, yeah, güey. ¿No te acuerdas? <laughs> Dice que se sentía bien culero y que su papá le dijo: Oh, mira, hubiera para traer la troca. Oh. Para cocinarlo. Carlos siempre quiso ser el cool guy, ¿verdad? Como, si, como tal vez miraba así por la ventana. No, oh, guy's cool. I wanna be like him and shit, ¿verdad? Como cuando se le cayó la soda. Este güey, ¿verdad? Bien chingón así. De, me recordó así como los, los. Cuando estaba. Cuando se le cayó la soda al Carlos, el que estamos hablando. Estaba parado así del carro y se estaba comiendo su burrito vegetariano, pero es oh, yeah. que pinche arroz con frijoles y lechuga, güey. Y sour cream en shit, y, y tenía sus jarritos, o no sé qué chingados era Un jarrito ¿verdad? de naranja. Yeah, no, y, de y lo puso arriba del carro, en shit, pero tenía, para, no, ¿qué era lo que tenía? Sunroof, era, lo, el yeah. sunroof. El ¿eh? lo tenía yeah. abierto. Y, y este güey está comiendo así su burrito. Entonces, ¿qué, güey? Y nosotros estábamos en una, una parte más arribita, ¿no? Lo estábamos viendo hacia abajo, ¿no? O oh, es que se, se estacionó para bajar a. Oh, los instrumentos, ¿verdad? Su... ¿eh? Yeah, y luego se iba a estacionar somewhere, ¿right? Yeah, yeah. Pero, pero estaba parado, ¿no? Entonces, ¿qué, güey? Así, bien chingón, ¿no? Y, y el güey, cuando se subió al carro para ir a parquearlo, um, se le olvidó que tenía la soda en shit. <laughs> <laughs> y cuando le da güey, que se cae, es nomás da vuelta la puta soda y nomás vemos así. Lo miré como en 3D, en el 3D, como de Matrix, así las gotas, así como haciendo una rueda, güey. Yeah, Holy shit, le cayó la botella adentro y se güey le pisó. No, es así, para abajo, ¿verdad? Sí, para abajo, güey. O sea, empezó a como chorrear que... todo en la maceta. Le cayó gacho, güey, nomás. Que... ¿Cuánto que se peló y actuó como que, no, y me vio? No, pues, le pisó, güey. Sí, güey, pinche vergüenza. Ese güey, este, como bien enojado. <laughs> <laughs> y ahí había bien chingón acá al rato, ¿no? Que peinado eso, yeah, eso te conté, ¿no? Cuando um, yo trabajaba en, una, en la... En la Longs, güey Cuando estábamos en la escuela, güey y, y ahí trabajaba... Um, Ese güey tenía más años ahí trabajando, güey ¿Te robaba las cosas? ¿Yo? Yeah. Yo no, güey oh. Nomás uh, invitaba a güeyes Le decía, hey, güey uh, ¿Quieres comprar esto y aquello y aquello? <laughs> y nomás le decía Nada, ting, ting. <laughs> no, pendejo, güey Y, um pero anyways estábamos platicando güey afuera güey con el Carlos güey y, y el Carlos nos estaba contando bien chingón así es cuando estás parado güey pero tienes la patita para enfrente bien chingón uh -huh. y con las manos en la en las bolsas güey no güey pues esto y aquello güey no y esto y nos está contando chingadera y media güey y y tal vez cuando tira, estás como estás en una conversación donde tú eres el principal sí todos te están poniendo sí te están atención. poniendo atención güey todo el pedo So, eso es lo que estaba pasando ahí, güey. Nosotros estábamos bien atentos, güey. Nosotros estábamos sentados, güey. Y ese güey estaba parado enfrente de nosotros, güey. Y tenía la patita así la derecha para enfrente, güey. Y, y el güey le hace. <laughs> le hace, güey, no, pues sí, güey, acá. Y como que se le juntó la saliva, güey, en la boca, güey. Y era momento de escupir, güey. Y, y terminó su frase, güey. Y le hace. Así, escupe hacia el lado derecho, güey. Pero cuando escupió, güey, el peso de la saliva era demasiado, güey. No salió y no no fue directamente a donde iba a escupir, güey. Salió antes, güey. Y, y no mames, güey, pues le cayó en la puro zapato, güey, del pie derecho, güey. Y así, pero se vio bien chingón, güey. Se volteó así, no, oh, pues sí, güey. Igual, güey. Le, le, yeah, le cayó en el zapato, güey. Fuck, dude, me cagaba de risa, güey. Este, güey, hasta cuando se quiere ver, no sale... Cool. A <laughs> ahí le pasa a Tibolón en Hollywood, ¿te acuerdas? Oh, sí, sí. O el chicle. El, chicle. el chicle oh. le cayó en el zapato. <laughs> Pero ahí sí, me la jalé, güey. Se, se enojó, wey. Porque le apuntaste ¡Ah! ahí en la noche, en el semáforo. Un chico de... Se es estaba ¿no? las rucas, güey. Ya, yeah, okay, dude. <laughs> haciendo la nalga, ¿verdad? Yeah. Yeah, te sí, digo, es cierto. que siempre cuando te quieres ver cool, te backfires. Just... Yeah, dude. Oh, por eso es que te valga madre, güey. Sí. A mí sí es cierto de haber un chingo de gente, ¿no? Yeah. Y a mí se me ocurrió hacer esa mamá. Es <laughs> ¿Sabes cómo te vistes? Como en el video cuando se cae el Tony y tu tío, este, que la apunta. <laughs> oh, <¿Qué> ya. <yeah>. <laughs> En la, ¿En la casa? Sí, ¿De wey. Oakland? Oh, shit, dude, cuando, Ahí fue cuando se cayó el, el motociclista, güey. Cuando... Oh, cuando no, brincó que... del techo. Ah, oh, qué culero, ¿no, mames, que lo quechale? Sí, güey. Ese pinche... Damn, tengo que buscar ese puto video, güey. Um, holy fuck, dude. Tenía... Estábamos... Estábamos viendo los videos de los UFOs, güey. Eh, ayer, güey. Y... Um, el, 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 lo que le estaba contando a mi morrito del... Del güey que supuestamente se, metró, se metió a otra dimensión cuando se ma metió abajo del, del lavamanos, güey, en la cocina, güey. Oh, ¿Sí yeah, supiste ese, güey? Es no mames, güey. ¿Con su papá? Sí, güey. No, el, amigo, él, wey, ya, con él, güey. Con él mismo. Y luego, con y luego le, le hace así, güey, y, y tiene el tatuaje en la mano. Yeah. Ah, mamadas, güey. Y luego estaba mirando el tatuaje y dije, no mames, güey, son diferentes tamaños, güey. Yeah, 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 yeah. Y luego estaba más alto el otro güey. Y luego so, hubiera estado más faded en el futuro Sí, güey, no mames uh, so, uh, Hay un chingo de, de videos, güey, que hacen las cosas bien um, Que te hace como, más que nada, güey Mirar los otros videos que tal vez son más reales yeah. O no sé, güey, la neta es un pinche pedo, güey Luego con la tecnología que hay ahorita, güey Para creerles, nah, no mames um, So, este pinche sábado, güey va, va a pelear el Andre Berto, güey Con el, really? el Porter No Yeah, güey I didn't know? O porque no son conocidos los güeyes, por eso, güey. Porque ya van de salida. Sí, güey. Y, y luego no, no, no creas que son güeyes de nombre, güey. Uh, son güeyes que están tough. Like, uh, si le, como que si le ganas a este güey, este, viene un big fight for you, maybe. Yeah. Porque no es fácil ganarles, pero no son superstars. Sí, güey. Y estaba viendo también del. Um de la pinche demanda del Canelo, enche, what's up with that? 8.5, güey. That's a lot of money. Yo no sabía, güey, que era Yo no sabía que habían demandado al, al... Yo pensé que era una demanda sola, güey, nomás. Pero si demandaron al Golden Boy y al Canelo, güey. Es lo que como yo había entendido, sí. ¿sí? Porque eso fue like a year ago que se resolvió, I think. Que <coughs> lo encontraron a él guilty, pero Golden Boy no. So <coughs> Entonces, ¿qué? So, ¿Crees que le va a dar una pinche. Un dinerito ser, el Boy? Este. Porque él fue el que lo jaló, ¿no? Ya, yeah, porque él se lo llevó cuando este tenía como 17 años, you know? ¿no? No, so, pero ya cuando vino a Estados Unidos, por eso la demanda fue aquí, güey. No, él ya tenía contrato con aquellos güeyes. Sí, güey. Right? Son de Miami, no sé dónde. Yeah. ¿no? Esa compañía. Pero digo, cuando de la olla se lo llevó, creo que tenía como 17, 18 años. So, yo creo que él había firmado con ellos por. Seis peleas, no sé cuántos. La otra, los otros promoters de Florida. Y este güey se lo jaló. So Por eso pienso, no sé si será que le dijo, ah, don't worry about it. No soy nadie, o yo lo pago. O a lo mejor él no entendía, you know, what the fuck's going on. What the fuck, este huele culero. Este... <risa> 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 ¿Qué huele culero? culero? ¿El micrófono? Sí, el peleafe. ¿Cómo oh, era? <laughs> ¡Ah! <laughs> No mames, lávalo, güey bueno, ¿Sabes? Como cuando vas a Vas a, como agarras tu water bottle yeah. Y hay como mucho polvo sí, y, y luego le tomas y, ay, güey Como que agarras el sabor así en la tierra Cada que hablo, así cuando respiro Todo su sabor, gacho Y yeah. a yeah, esas chingaderas, güey estas eh, pinches Escupidas, güey, no mames Lávalo, güey Chale pinche a ya lo bajé, ya me está sacando más a la nariz, Ya, yeah, esos están chidos, güey, pero eso es una de las cosas, güey, se empiezan a oler, güey. Yeah. Es como también el, 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 el filtro screen. ese para cuando rapeas, güey. Yeah. Esa chingadera wey. también se huele, güey. Por eso cuando cantaban las cosas, decía, si vas a tener el DS, agarras los que son como de alambre, no agarras los que son oh, como sí, de wey. foam. Este, este micrófono, güey, tenía uno de esos, güey. Venía, está chido, güey. Nomás que como ves, ya está bien jodido, güey. Tengo que comprarme uno más, un. No, ya yeah, nomás diches mamá. <laughs> Está todo torcido. Oh, shit, cuando tengamos invitados, um, ya, yeah, voy a tener que comprar otras chingaderas, wey. Voy a comprar uno de esos, güey, <laughs> para... El... No, no le pongas el letre. <laughs> <laughs> no, bueno, Queremos invitar a, a unos luchadores locales en shit. Uh, me gustaría invitar a esos dos pinches a los gabachos, güey. Pero... Oh, yeah. yeah, tal vez son latinos, güey. Son, no? ¿Son mis no, no, ¿sí, mamá. Ah, tal vez, ¿verdad? Eh? Yeah, pues pinche Jerry Hernández. <laughs> <laughs> y luego, um, estaba. Iba a ir, güey, ese sábado, güey. Ya ves que luchas. Mm. Uh, porque iba a pelear el, el loco, Sabe qué chingados? Eh? Oh, crazy, crazy loco. Super crazy. Super crazy. ¿Y ese güey que me otra vez va a pelear. Ya. Yeah. va a pelear? Ese güey estaba badass, güey. ¿Sí? Este, luchaba desde los 90s. Este. O so, hay otro nuevo poster. Y lo vi, yo creo que le ganó al champion, que se está con el cinto. Él es el campeón, güey. Oh, shit. So, van a... Pero el pedo es de que va la Next en ese día de la pelea de Canelo. ¡Ah! La cagaron. Y es a las seis y media. So, me... ¡Ah! La cagaron, güey. Damn. Ya yeah, voy a tener que ir, pero. ¿Eh? ¡Ey! Estaría chingón <coughs> invitar a uno. ¿Es, es mexicano o qué es? Ese güey sí. ¡Oh! Wey, invitamos a ese güey, güey. Porque se ve que trae máscara y todo el pedo, güey. Well, pero ya se va. ¿Ya se va a ir a dónde? México. No mames. Porque estaba hablando con el güey del gym y dijo. Y dije, oye, oh, dije, lo volvieron a traer porque la que like ese güey tiene nombre va a cobrar más, you know, oh, porque la gente lo conoce. What the fuck. So, y es una promotion pues chica, right? Y eso lo trajeron, se so, dijo, ok, la han de haber soltado. Y luego lo volvieron a traer como dos semanas después. Dijo, oh, a lo mejor todavía estaba aquí en el área. Dijeron, Kyle Y otra vez va a venir para el otro mes. So, le pregunté al, al del gym, oh shit, ¿y ¿otra vez lo van a traer? Dijo, oh, ya, yeah. dijo, pero ya se va a ir para México. Like, oh fuck, yeah, so uh, va a ser el último show. Temo se me decir, pero los que nos están escuchando estamos hablando de en un gym ahí donde salió Andrew Ward, también el monito, yeah. ¿da? Se llama California Lucha Libre La Company. Yeah, so hacen, hacen lucha a Mateo cada cada primero la primera semana de la del mes, ¿da? Uh, el sábado. El sábado, el primer sábado del mes y pues este fuck estamos hablando de ese güey el super crazy el loco que sabe qué chingados. Yeah, super ¿Sabes crazy. qué, güey? Pregúntale a ese güey, güey Pregúntale al Joe, güey Dile si tiene su número o algo I don't know, güey Y... y me, fuck it, tú Lo invitamos, güey Y vamos a donde él esté, güey Y... Y nos llevamos los mics y todo, güey Y nomás para... Para tener a ese güey Para que nos platique sobre todo el pedo Estaría chingón, güey nos, estaría, nos va a dar unos pinches sermones de... No sermones, pero una plática de la lucha de México en Sheda. No oh, te le ves. tengo que preguntar, güey. si sí es cierto que se ponen así pinches navajas oh, en, en los callos. Como el, yeah, papá, de, aquel, nah, esas mamás ya no hay, ¿o oh, sí? Eso de la máscara todavía... Um, todavía es como... Algo... Como chingón en México, güey. O sea, ¿Tener de, de la cargar máscara, güey. Yeah, but... Este... Like, not the same. Actually, este... o sea pero eh, o sea como un luchador con máscara güey es más respetable que uno que no güey o nah ya no hoy en día no verdad nah. antes eran como oh era qué máscara tan chingona y o sea parece que well, ¿Te acuerdas que te he dicho que había un güey de Los Ángeles que hace máscaras en shit ajá uh -huh. like a hundred bucks oh, legit este... the... yeah yeah este o sea, estaba hablando con mi concuño y dice que pues él tiene añales haciendo eso y dice que es algo de Hace sí, poquito ¿Se, <laughs> se, se lo lanché, güey, bicho. Sí, no, es no, como un pinche pedo en la cara, güey, no mames. ¿Ya mejor o qué? <laughs> sí, como... <laughs> Ahora sí puedo respirar, güey. <laughs> 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 Anyways, dice el pueblo de que los luchadores hoy no respetan lo que es llevar una máscara igual que oh como antes pues por qué porque se la quitan para ir al mercado ah, en shit? quieren que lo reconozca la gente yo creo agarrar viejas en shit. pero se, se la dejan puesta no antes sí ahora ya no pues antes no mames el pinche santo y luego el blue demon el, el blue, blue demon con su máscara ah que no mames ya estamos en 2017 no, no, no y tiene para el gym porque lo estaba echando en periscope blue demon junior va al gimnasio ajá y va con máscara, pero está abierta de aquí. Así como para poder respirar más chido. No, oh, ah, nada pendejo, ¿verdad? ¿eh? Le dije, no mames, ya quítatela, güey. Sí. Hemos... Ya todos fueron al pinche Facebook, vieron tus pinches fotos del party, güey. No mames. <risa> 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 ya saben quién eres, güey. De dar, fuck. Antes, antes, cuando los chingones eran quien era el pinche. Day, pues era, el santo, el santo lo ¿no? De y de luego que tinieblas. El pinche Ramírez. Luche, ¿qué pedo, güey? Ese pinche nano. Nomás por el. el ¿Le quitaron la máscara? ¿Era el luchador o sea. qué chingados era, güey? No, no, pues ahí andaba Porque estaba en la lucha y luego estaban a ver, varios chaparritos, güey, que llamaban la atención El, el, el octagón, octagoncito, güey anda Yeah, y luego estaba el, 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 el um... Mascarita, Mascarita sagrada Mascarita sagrada, ese era más perro, da ¿eh? yeah. Estaba bien chaparrito, güey, no mames, güey Pero ¿sabes qué? Que cambia el luchador Oh, agarran otro enano Y nomás le ponen la máscara Sí, porque el enanito al que yo me acuerdo era que caminaba así, tenía las patillas así, todas uh, medio baladas. Sí, así como que anda a caballo. Sí, güey, así como que le apretaba, como que le pusieron las vendas así de momia, pero bien apretadas, güey. Fuck. Um, sí, güey, entonces lo han. Nah, no mames. ¿Esos güeyes cuánto ganarán, güey? I don't pero actually hay un documental en, uh, en. Netflix? Netflix que se llama Lucha México, I think. Oh. Es güey, porque van siguiendo a. a... Me entrevistan a varios luchadores y también los que vienen... Los que van de aquí. Ajá. Oh, para americanos. ¿México-americanos o gabachos? De todo. ¿O oh, de todo van? Y... Sí, pero también hay, hay güeros en shit. Um, están siguiendo a... Shocker y no sé quién más. ¿o so, te das cuenta, like, fuck, estos güeyes... Like, güeyes que tú has visto en la tele años. Y, like, man, casi no ganan... Like, tantos años que están trabajando no tienen dinero, you know what I mean? Es como no no... La imagen que tú tienes de esos cabrones porque salen en la tele ya sí, es otra, ¿verdad? ¿eh? Sí, güey. Pero en México todos están jodidos, ¿sí, ¿no? Sí, güey, es otro pedo, güey. Es como que una clase media aquí uh, son como los actores de allá, ¿no? Maybe. Unos, unos cuantos, no yeah. todos, ¿no? Pero como el pinche... <laughs> los actores, como el actor es el, el Bobilarios, ¿te acuerdas de ese güey que ah, andaba con... Ese güey... No, el otro que su día... mamá tenía el lugar de tortas o no sé qué. Sí. ¿No te acuerdas? No, no me acuerdo. Whoa. Yo no sé, güey, pero yo me acuerdo de ese cabrón porque el otro día, um, ahorita que le empecé a mirar eso de alarma, alarma de... Al extremo en shit, salió una entrevista de ese güey, güey. Y... No mames, güey, el mismo puto look. Con los mismos putos lentes, güey, que cuando andaba con la, la pinche yurka, güey. Con los pelos güerillos así. Yeah, güey, dije, no mames, güey, pero... The fuck es, también el que... No, no, man, pero... Um, la, la lucha libre, güey, fuck, dude. Se ve que en México... I mean, la gente todavía se mete, y machín, wey. Tal vez porque no ha llegado el MMA, ya well, <laughs> Ya pusieron peleas allá. ¿Ya pusieron? pusieron que no? Pues el Yair es y el que va a poner a todos en el mapa, wey. Right, pero UFC son unas en el DF, me hace. Sí, wey, hay un chingo de peleadores, wey. Pero el Yair... Um, el Yair cuando, cuando peleé con este siguiente cabrón... Creo que va a tener una chance para el título, wey. Uh, espero que, yo creo que va a ganar, güey. No me acuerdo con quién chingados, güey. Pero ese güey, una vez que gane este y tenga la chance para el título, creo que va a empezar a ganar más nombre en México, güey. Porque, porque también hay una mexicana que pelea, una girl, right? Uh, MMA? yeah ¿En, en qué rank está? No, no, yo la seguí en Twitter nomás ¿Sí? porque tuve que era mexicana. Oh, no, shit. Porque ahorita también a, estaban hablando de la Maricela, ¿sabes? Como una boxeadora. Tiene unas pinches globotes, güey. Yeah, dude, no lo has visto porque se vea medio atractiva, está grandotota, güey. Y sale en bikini y todo el pedo, güey. Eso creo que le está poniendo una cara al boxeo femenino, güey. Está poniendo más chichis, es lo que le está poniendo. Fucking, eh. Yeah, dude. Como yeah. la argentina, la. ¿Tú, tío, cómo se llamaba? ¿Cuál? ¿Había una? <coughs> oh, yeah, sí, es cierto que siempre salía al pesaje en tanga y shit? It's fuck, dude. Yeah, güey. So, porque ahorita las de MMA y las morras, holy shit, dude. Están bien acá, güey. Um, esa, es la pinche Cyber, yo creo que es la única que, que está bien pinche como una guerrera, güey. Las otras también. A mí se ven bien femeninas Femenina. todavía, ¿y no? Pero, pero ella es la que ha puesto un chingo de músculo, güey. Yeah, se ve muy masculino. So, ni sé qué pedo con esa cabrona, güey. Si va a pelear más o no, porque. ¿No tiene contrato ¿da? con la UFC? I don't know. Nah, esa pinche morra ya creo que se le fue su tiempo, güey, de, de haber. Es pues um, que la Moneyfire era con esta Ronda. Con güey. Ronda, ¿eh? Nomás nunca quiso pelear a la cabrona, güey. Se la hubiera puteado, yo creo, ¿eh? Hardcore, yeah. Ahorita mirando lo que es la Ronda en shit. Damn, dude. Porque también. hoy oh, ¿sabes quién va a pelear, güey? La. La Holmes. Mm -hmm. La que le noqueó a Ronda, güey. Va a pelear contra. Contra la brasileña, güey. ¿Te acuerdas que se noqueó esta ronda en Brasil? La cogea, ¿verdad? Una, eh, hey, una girl que, que se ponía así con su carita bien min según yeah, ella. Que se la con yeah, wey, va, que se... va a pelear con la Holmes, güey. Y pinche Holmes, no mames, güey. Yo creo que se la va a putear. Yeah. Hella fucking hardcore, güey. El sábado perdió la chinita, güey. Una filipina o no sé qué es, güey. Asiática, güey. Y peleó con una morra de 22 años europea, güey. Una flaquita, güey. No mames, se la madreó, güey. Le, le tiró una patada así como la cuando se chingaron a una ronda, güey. Well, una pinche combinación y pum, la agarró así, güey. Nomás que a ah, esta morra no la noqueó, güey. Y en el suelo la agarró, güey. pinches ojos todos puteados, güey. Dije, damn, dude. Chingo de fighters. Like, tienes que estar bien ah, metido para saber wey. qué pedo, ¿eh? Nah, lo, lo, like el pedo es de que... Everything. Sí, güey, luego hay peleas que cada pinche semana, güey. Yeah, Friday fights, and then Saturday hacen fights. Sí, güey, por eso si se hace la de... Ojalá que hagan la de McGregor, güey, la neta, güey, ya para que se caiga en el pincho, hocico. ¿Con Mayweather? Or, sí, güey. Uh, ojalá uh. que la hagan, güey. Y... Porque Mayweather no creo que. Um... Yo creo que sí la hacen, es Money. Sí, ya se perderían un chingo, ¿no? Porque también Dana ya está hablando, la like, yeah, they gotta do it, shit. También que llevarse a su. ¿Crees que ya estén en negociaciones, güey? Yeah. Yo creo que sí. So mm, shit. Ya nomás quiero ver las conferencias, ojalá se hagan un buen pinche tour, güey. Las conferencias van a estar hella fucking badass. Ya puede hacer un world tour, yo creo. Irlanda y shit. Sí, güey. ¿Sabes qué, güey? Esta pinche pelea va a romper récords, güey. Uh, sí, porque estás no sé... trayendo gente de dos mundos. De todo, güey. Y sí, no güey. de cualquier... A mí, con personas que ni siquiera están metidas en deportes, güey. Van a mirar esta pelea, güey. Nomás por el morbo de, oh, este güey pelea en este y aquella, ¿verdad? Porque son güeyes que todos conocen. Así como haz ¿as de cuenta la pinche película de Van Damme, güey. Cuando, yeah, cuando kickboxing. Man, entra... Chibandam, no mames. Ahí sale con sus vidas. No, no, no yes. Fuck that shit. Lo dejé de seguir, güey, cuando dijo que uh, estaba hablando bien de Donald Trump. Dijo, fuck oh, you, wey. man. Tantas pinches patadas que tiré, güey. No, es por ese, güey. No, Sí, güey, no mames. Oh, había un video de una vieja que estaba haciendo eso. Pero, oh, el. Where did I see it? Yo lo puse en lo mi pusiste? página, güey. Yeah, right, fuck, tú, la pinche palma. No mames, güey. Yeah. Y no que se queja ahí poniendo esas pinilleras, güey. No mames. No, el pinche putiza, güey. Pero así, así practican esos cabrones, ¿no? A Las mí, Filipinas, no lo había visto el... en, en la de Van Damme. He's trying to break my leg. ¿Cuál era la de Kumite? de like Kickboxer. Ah, uh, Kickboxer, güey. Yeah. Kickboxer. ¿Y luego.? ¿Cuál otra era de, de Van Damme, güey? Oh, la de. ¿Cómo se Bloodsport, güey. Bloodsport, Bloodsport fue cuando. Kumite. Yeah. Cuando le, cuando le tira la pastilla así. ¿eh? Ay, pinche chidión. <laughs> Saca una pastilla. Así, un pinche Tiny güey. No mames, y se la tira. Ah, y luego, ah, ah, los ojos, no no podía ver el güey. Ah, Ah. Y, la, y ahí se acordó de lo, lo que le enseñó el viejito ¿verdad? Fuck, no mames, todos son Mr. Miyagis, güey. Well, I mean, de ahí yo pienso salió UFC, ¿que no? Cuando yo UFC creo comenzó, que sí, todo, era como el pinche comité, todos contra todos. Pero ya, creo que ya había antes, güey, pero bien underground, güey. Había peleas, güey. Yo creo que se ya viene desde de atrás, güey, porque los borrachos de los irlandeses, güey, mm. los que andaban en los bares y todo eso, esos hacían o hacen, güey, ya ves que se ponen que fist fight. Oh, no. Oh, fights, ¿no? Le llaman Fights, ¿no? Y ahí está hay un video, güey, de según, güey, un pinche irlandés, güey, que es el mejor, güey, Fighter, dude, y se puso a pelear con un boxeador, güey, no mames, güey, se lo noquearon bien culero, güey. Sí, güey, es otro pedo, güey, y um, pues es lo que es lo que hacen allá, güey, pero esos güeyes se ponen se ponen bien de huevos, güey, cuando pelean, güey. Aunque no tengan mucho esquío ni nada, güey, pero cuando. Así has visto cuando se juntan las dos pinches pandillas, güey. Hasta se visten de rojo, otros oh, de, yeah, de diferentes yeah. colores, güey. Uno sin camisa, güey. Yeah. Fuck, dude. Pinches guerreros, güey. Boom, yeah. güey. No, fuck, dude. I don't know, güey, sacan la frustración, güey. Les quitaron el PlayStation, no sé, güey. Fuck, pinches morros, güey. Y. Pero es, es. A la vez está mejor así que se peleen, güey. qué andan con mamadas de que. Oh, que se sí, de que si ¿sí me entiendes. Oh, yeah, motherfucker. alright, motherfucker. El pinche martes a las 5, hijo a la y, dan... <laughs> <laughs> y se van y se dan en la madre, güey. No que andas ahí caminando. Oh, shit, no me va a llegar ahorita. Ya tienes un <laughs> pinche sketch, güey. Ya te puedes ocupar de lo que tienes que ocuparte, güey. Ya puedes entrenar. Y ¿Sí? Ah, man, tengo que ir a pelear a las 5, fuck. <laughs> no, si ¿sí me entiendes y... yeah fuck that shit. Um, el pinche... Del... La de Blood sport Lo Double Impact. Cuando tu gemelo no sé si me pero... Ah, eso estaba bien pinche mamona, ¿no? Yeah. El gemelo era uno bien pendejote y el otro bien rebelde, ¿verdad? Con el ah, pinche Ah, Oh, va. fuck. Google we'll go back to yes, pero pero week... No sé de qué estamos hablando, que te iba a decir, but I forgot. De cuando hacen películas o shows de tiempos atrás And como hay detallitos que no están accurate, ¿y no te vin? Como cuál? Como el estábamos hablando de una película que dijiste sabrán no, el vestimento no era Mm. Um, Nights, algo Morgan así Freeman. Yeah, con Morgan Freeman Está okay. en Netflix, wey, pinche mamada so, Algo que no queda, right? Yeah. Solo trae, día... fuck, estaba viendo un show Que caché algo que um... Fuck, ¿cuál pinche show era Lo vi y dije Oh, ese es un error que tienen Que no iba en ese time Era, god damn it Anyways, la escena En este movie o show que vi Se supone que era en los ochentas Right? Yeah. y había una botella de tapatío en la mesa y dije That, that's a mistake because si te acuerdas la botella de tapatío en back in the day nomás era como blanco y negro tenía nomás el el güey pintado con blanco y negro oh y era la nueva esta y estaba así de color y, ah, la, sí, y es me acordé, mexicano, güey. check it out y me acordé because en la película de van Damme, la de lionheart uh -huh. Al oh, pues ahí también está peleando Underground y shit. Va y se compra un burrito y tienen la botella la viejita de Black and White. Oh shit, era legit. Yeah. Oh fuck. porque esa huevo pues la hicieron entonces sí, todavía wey. no habían hecho la de color. Ya, yeah, porque te das cuenta, güey, de todas esas mamadas, güey. Y pinches mamadas de películas que sacan como cuando me caen los huevos, güey, cuando quieren sacar... Bueno, eso eran los ochentas, güey, porque ahora no salen con esas mamadas, güey. Pero en los 80s y los 90s, güey, cuando salieron la de... Cuando salió la película de este... El güey de 21 grams, güey. ¿Cómo se llama este güey? Del toro. No, no, el otro güey. Champagne. Champagne, güey. Cuando, sacó, cuando es un policía, güey. ¿O oh. oh, Colors? Yeah, Colors. Cuando salen los cholillos, güey. Pues no <laughs> yeah, cuando están eh, cuando bailando breakdance No, oh, no es tan chido. No, oh, creo que sí, güey. ¿Es creo o no? que sí, güey. Uno de los morenos, ¿no? Yeah. Sí, güey, creo que sí, güey. Pero pinche ridículo. Ay, bien chingones los cholos, ¿no? Y... y se ponen a bailar. Y luego está un güey con la guitarra. Din, din, yeah, din, din. Yeah, <laughs> yeah. Y luego una fogata ahí. No, antes nos sacaron los pinches, igual, <laughs> los... No mames. Esas son mamadas, güey. Yeah. Eso es lo que arruina una pinche película. Pero en ese tiempo yo creo que era hardcore, ¿no? Pero Buena ya cuando los imagen. miras ahorita. Yeah. Como blood, in... blood Out también. Fuck. Esa pinche película es cool, güey. Oh, sí te dije. Oh, hell yeah. Sí sacaron unas mamadas, ¿no? Pero... Pero todas las mamás estaban a nivel, ¿verdad? Sí. Ese es el pedo, por eso pegó esa chingadera, güey. Y el, 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 el Miklo, fuck. Ese güey se quedó con ese personaje, güey. Todavía anda haciendo películas beta, güey. No, ya, pues ya es la parte dos. Fuck, ahí sabe cuántas películas ha hecho, güey. Donde él sale, um, y él es como el chingón, güey. Y Crucito llegó a hacer oh, varias, güey. Sí te dije, ¿no? Que puse, grabé, agarré el video de la escena de Crucito, güey. Cuando... Cuando... Y un Juanito, Y Que corta la pinche foto, wey, Esa Santa una perra, güey. Solo la puse en mi página, güey. Luego le puse... Oh, shit, Un pinche... Uh, creo que le puse algo así como... Un gran actor, güey. Un, un actor no apreciado por Hollywood. Pero apreciado por la gente, güey. You know? El, el, uno de mis mejores actores. Y el cursito, ¿no? Y lo puse hashtag su nombre, güey. Y nomás me contestó, güey. El borrego, Le puse el borrego algo así, güey. Le puse... Oh, gracias. no Nomás puso así, güey. Dije, oh, shit. Dijo, Jesse Borrego, Jesse Borrego, ya, yeah, dude. Yeah, he's cool. Dije, He hello badass, güey. Ese pinche video agarró hello fucking views, güey. Porque una, él tiene un chingo de seguidores, güey. O so, sea, una vez que él pone el comment, el, en la página ya salen todos sus seguidores. Oh, este güey comentó aquí. Y todos fueron a ver esa escena and shit, you know? uh, Está cool, wey, esa pinche escena, wey. Ese wey le hubieran dado papeles más perros, güey. la neta, wey. Nomás que no. Como de maestro. No sé, wey, pero le, yo creo que no supo escoger sus papeles, wey. Porque después de Blood and Blood, ah, güey, tuvieron oportunidades de agarrar buenos papeles, güey. Como él se fue a Con Air. ¿Te acuerdas que salen Con Air? Oh, yeah. Y dije, oh, fuck. A I mí, mean, tal vez dijo, oh, shit, el pinche. Esa muy entretenida, güey. Está entretenida, güey, pero no fue un pinche pero el peliculón. Papel para él, ¿no? Para él, no, güey. Tal vez el papel que le dieron. Uh, porque hasta sale el pinche chopeo, güey. Oh, yeah. <ríe> 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 sale el chopeo. Y luego sale quién más, güey, otro mamón. Sale el pinche el John Malkovich, sale. ¿también? El Mr. Pink también sale, güey. Oh, yeah, yeah. Sale Mr. Pink and shit. Ándale ese güey, pero el papel de ese güey estaba cool, güey. Yeah, yeah, más yeah. cabrón, güey. Y no sale Danny Trejo en esa. Oh, también, güey. Ahí sale Danny Trejo, güey. El John Cusack and shit. John mm -hmm. Cusack es un pinche actorazo, güey, pero ese güey, oh, estaba mirando una entrevista de ese güey, güey, y o oh, no sé si él, güey, o oh. Anyway, ya, ves que, ya ves que hay videos en YouTube, ¿no? De las películas que muchos cabrones no han aceptado Y se fueron a otro pinche A otro actor Y ese actor se hizo, se levantó yeah. Wow, well, no te sabía decir cuál es Exactamente, güey, lo del Cusack, güey Pero yeah, la de Breaking, Bad. Breaking Bad Yo no sabía esa güey ¿Le ofrecieron a él la de Breaking Bad? Yeah. ¿Cuál parte? Walter White Walter White Uy, no. was, yeah, Era él y este Ferris Bueller no shit, dude. Yeah. Ah, eso es lo que voy. Ese güey no sabe escoger, güey. Porque le han ofrecido un chingo de películas, güey. Que las de no las despreció, pero tal vez no, las mi no se miró en ellas, güey. O no supo visualizar, güey, la película, güey. Y le costó un chingo de, de fama, güey. A mí tiene su well, famita el güey, pero. Well, a lo mejor el, lo que nomás dice. Nah. Like, tal vez le vale madre. Cuando, ¿no? cuando ocupe dinero hago otra movie. Nah, tal cual. vez, güey. Porque no sé si fue él... O este... Ferris Bueller... ¿Cómo se llama Ferris Bueller? Este... ¿Se llama Matthew? Anyways... Ferris Bueller... Uno de ellos dos... Le preguntaron lo de Breaking Bad... Y dijo like... Qué bueno que no lo agarré... Porque no hubiera sido... El mismo show... Sin pinche... Brian Cranston... es cierto... You know, like, no, nadie pudo haber hecho ese papel... No, sí es cierto... Trivia... Mira... Characters, wey, que. Uh, if I reject the characters there, we'll never get a Disney movie. <laughs> What the fuck is this? <laughs> John Cusack. Um, nah, este wey me pasa, wey, como actor, wey. En, en la película de, del 2012, and shit. Hmm. Cuando se acaba el mundo, fuck, yeah. dude, esa se me hizo bien perra, wey. Pero... ¿Sabes cuál está cool? Y es esas movies que no Parece como independent. Pero está en Netflix... Se me hace... Él hizo una con este... Robert De Niro... Que él es como un... Assassin or some shit... No la de... Like girls Point Blank... Like... Modern... es like... Two, three years ago... Y está en Netflix... Hizo con este De Niro... Es cool... Because... Lo mandan como... A matar gente... Y no de shit... Pero he starts getting paranoid... Mm. Y está nomás como... es very simple movie, wey... Casi nomás está en el cuarto... Del hotel and shit... ¿Cómo se llama... Oh, la que. No, te voy a decir la de. ¿Dónde sale con este. Um, Samuel Jackson? Room 4... 428, 408. Oh, uh, nunca la he visto. ¿Nunca la has visto? Pff, dude. I heard it was good. Esa la mire, güey, Cuando estaba en arriba, no mames, güey. ¿Te asustaste o qué? The fuck, dude, es otro pedo, güey. Um. Es que tiene puros Entra a ese apartamento, güey. Pero ese apartamento hace que, que empieces a recordar chingaderas, güey. Y se te aparece mamá y media de tu propia pinche imaginación, güey. Lo que tienes en la cabeza, güey. Es fucking trippy, man... Y sale pinche Samuel L. Jackson, en shit. Y... Damn, dude man, Samuel L. Jackson... A ese güey le vale madre, güey. A cualquier... Mientras... Le paguen bien, ¿verdad? A mí, yo creo que ha dejado unos roles, ¿no? Pero... Cuando agarró ese rol de... ¿Qué le hace de homeless? Oh shit, hay una que la hace de homeless Hay como tres que la hace de homeless No mames, independientes de... o qué. Nah, Valentine's, no sé qué. Algo de Valentine era que tenía dreadlocks y shit. Y los ms que no traes un son... O well, maybe esa es un boxeador que es homeless now or some shit. Y luego la de. Holy shit, coming to no America, no America es el homeless que entra a robar el McDonald's. Ah, no mames. It's Samuel Jackson. Al contado empezando el wey. Porque yo no me había dado cuenta hasta que miré Pulp Fiction y todo que Samuel Jackson es el que sale en Jurassic Park, güey. Oh, yes, Samuel <laughs> Jackson. <laughs> <laughs> que anda con el puto cigarro, güey. <laughs> y el viejito, güey. El viejito, ¿quién chingados es, güey? El barbón. Hey, ¿No es el, el, el Mr. Kentucky Fried Chicken de Waterboy? No, no sé si es Ah, uh, I don't know, dude, porque estaba viendo Waterboy um, hace ratillo, güey. Pero, ¿sabes el, el de.? Uh, Shawshank Redemption El Warden Yeah este, El Malo right um, So mi impresion es esa de Shawshank Redemption Like es un badass dude Like serio and shit right Like don't fuck with him Donde sale el güey? Sale en la de Ace Ventura When nature calls Oh, es uno de esos güeyes. ¿Quién ¿Te acuerdas cu cuando, cuando el, el, el Jim Carrey le está haciendo con el ojo? Oh, y sí, así, sí! Y aquel le está la. Like, no, no. Es ese güey. Oh, shit. Damn, esas pinches películas yo me cagaba de risa, güey, en el cine, sí, güey. Hilarious. La primera. Oh, fuck, dude. La segunda también, güey. Cuando, es cuando lo agarran con la cabeza en los tambores, ¿no? Cuando, Esa es la parte dos o No. Cuando... Cuando le enseñan los chichis la africana y luego entra el güey. está oh. con la palma está la no sé. <laughs> La pinche palma. Oh shit, dude. Está fucking funny, güey. Esa pinche película la miré en, en un cine allá en. en uh, uh, Vivíamos por Ontario, güey. Y. Había, ¿Te acuerdas que en ese tiempo, güey? Mirabas una película y metiste. You fucking me sneak out, into man. another one and yeah, shit. Oh shit, yeah. métete. So, eso es lo que hacíamos, güey. Nosotros, güey. Y una vez fui con mi carnal, güey. El, el, con mis dos carnales, güey. ¿Quién no, andaba? No? Yeah, nosotros dos. Y los tres, güey. Y fuimos a ver no sé qué. Ch... No me acuerdo qué película, güey. Y de ahí nos brincamos a otra, güey. Pues nos miraron en la cámara, güey. Y uh. mi carnal, el Oscar, no quería, güey. Y nos andan, andan, ¿no? no y no, pues nos llegan, güey. Let me see your ticket. <laughs> no, bien culpables, güey. Y ahí nos sacan, güey. Nos llevan escoltando ahí. Y <laughs> <laughs> criminales, güey, mirando películas. <laughs> y mi carnaval bien enojado bien enojada. ¿Qué les dije? <laughs> oh, ¿Cuál era? Man. ¿Te acuerdas que no me vieron? De no, güey, pero ahí me aventé, uh, nos aventamos la de. From Dusty Dawn, dude, yo no, 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 no me podía parar de reír, güey, la neta de esas, güey. From Dusty O'Donn, uh, Dumb and Dumber, fuck. De esas de las que te, te muerdes el puto labio, güey, porque ya no te quieres reír, güey. Porque ya no está la penita Ya, yeah, todavía te llega, güey. Pero, you know, hay, hay chingaderas de, así de películas, güey. Ya, yeah, como cuando fuimos a la de Strange Wilderness. No, oh. estaba, yo me estaba riendo the whole time. Pero el, nadie mira esos putos chistos, güey. ¿Qué pedo? Es la pinche comedia que le gusta a uno, güey, nomás. Yeah, maybe. Es como la. Como la esa de planning Blara, ah, güey. Había un pinche morro en la escuela, güey. Cuando estaba en la escuela, güey. Um, fuck, güey. Yo estaba hablando ya del. Cuando estaba en el. el, el ¿Qué? El pinche en el. Estamos hablando en el 11, güey. Estaba en el 11, güey. Y el morro. Es, Traía las pinches medias hasta arriba, los chorcillos, bien cholillo, güey. La pinche medias la... Esa chingadera que se ponía, ¿no? ¿Pel Yeah, güey. Y hablando, siempre hablaba de Blood In, Blood Out, güey. Y... Y decía que... Oh, que yo conozco... Yo conozco a pinche Miklo, a crucito en, en su mundo, güey. ¿Como que eran reales? Yeah, dude. Como que eran reales, güey. Y, y nosotros nos quedamos... That's a fucking movie, dude. No, man. That ain't no movie, man. Decía el güey... Y se la creía, güey, la neta, güey. Y se que llamo, que Mayari, que sabe qué... Ya no sé, güey. El pedo es de que el morro estaba como bien metido wey, en la idea de... Y era como... Médico mmm, americano, estaba medio blanco, güey. Yo no le agarraba la onda al morro, güey. Y el pedo es de que una vez, güey, um, llegó... Lo suspendieron, güey. Ya después ya no supe de él, güey. Pero llegó a la escuela, güey, con un cohete, güey. Y ahí se lo andaban enseñando a todos, güey so yo creo que de, tal vez de ahí ya después de ahí ya no lo miré güey yo creo que alguien le llamó la chota o le dijeron a un maestro o algo güey pero ya yeah, güey llevó un pinche cuete güey y, y el güey la enseñaba güey con la, yeah. Ahí, güey le valía madre güey ya yeah, oh, dije can't. fuck dude y so en ese tiempo um, ahora me pongo a pensar güey I en mean, el morro llevó un cuete encher y fuck, güey. Lo bueno que no se le botó la canica, güey. Lo bueno que yo lo escuchaba, güey. Yo escuchaba, oh yeah, chingón, no, pinche plato, yeah, yeah, yeah. Salúdame los, yeah, como hell yeah, un pinche hardcore, en sh*t. dónde estaba el pino, o qué? No manches, güey. Nah, pero um, un chingo de morros así, güey. Se meten en las películas y no saben la realidad y ficción, güey. Fuck that shit Who stalkers like that? ¿Ah? Stalkers también. Sí, güey. Que se meten en un papel, o Pensan que el actor es el character, ¿no? De ese. Oh, yeah, dude. Como esos los cabrones que siguen a las morras um, y todo el pedo, güey. Yeah. Fuck, dude. Como a, a las famosas, ¿no? Yeah. Ah, fuck. On the... Hay un documental de eso también. Y una girl que era una pop star en los 80s. Ajá. Uh que -huh. se llama Tiffany o some shit like that? Suena como una pinche Tiffany de yeah. los 80s. Nice. Este. Tenía un stalker y no sé cómo estuvo el pedo que... Este... Como que ahora son como hasta amigos en shit. Like, él todavía está creepy en shit, pero como no sé si ella lo tomó como que... Okay, este... He's harmless oh, o deja nomás entertain. Oh, like, como she felt sorry and shit? No sé si sorry o como que les... Como confront him or whatever o para ver que... I don't know, what the fuck. Yeah. Pero, like, que él todavía la sigue pero como que ella sabe oye oh, no me va a hacer daño right like no más is obsessed y lo saluda uh, de nombre no de shit so es como eh, hay que tener mejor a los enemigos cerca Something y lejos like de that. así yeah. lo agarré yo sí güey porque a mí tiene sentido güey porque qué es lo que va a hacer o sea si la morra le pone la chota y todo el pedo güey tú sabes que ese güey no va a ir al bote por toda su vida güey mm -hmm. a mí por el tiempo que qué le van a dar una re restriction restraining, y si, order, restraining order restraining order, order yeah. y luego si vas al bote que te dan un mes dos meses a mí el pedo es de que ese güey siempre va a estar regresando a, a, porque se va a poner so, un poquito yeah. más o sea, la obsesión va a ser un poco más grande no he can't. sí güey eso la morra buena movida a la vez pero imagínate güey mm -hmm. no no veas no no tomes el ataje en el ali porque está cabrón güey fuck hay otro ah no sé si era ella modelo o algo shit pero un güey estaba obses con ella y le echó como ácido o algo en la cara y al rato hasta se casaron damn yeah le Creo echó que ácido que en la cara yeah le like quedó se se ciega and shit. y ese güey se casó con ella yeah al rato se casaron y ella ella bromea como hey man él me me puso en esta condition ahora que me cuide Or some shit like that right oh fuck dude yeah, Y ahí que le engañado un chingo <laughs> oh, man. damn pero la morra bien que sabía güey pero se se cómo oh, fuck, cómo decían de, <laughs> estaba muy cruel el chiste mejor no lo yeah. digo <laughs> ¿Tú has visto esos videos güey cuando las personas que no no sé, si, o oh, las que no, no pueden oír, güey, y les ponen el aparato y, y escuchan por primera vez, en shit. Yeah. Damn, dude, pinche, del... como de las morras, una morra que fuck, ya está más adulta, ¿no? Los niños, como sea, apenas están viviendo, ¿no? Yeah. Pero las que ya tienen que sus 40 años, en 45, whatever. Damn, dude, escuchar algo, el escuchar la voz de la persona que ha mirado por años, güey. Damn, dude, es pinche impacto, güey. Oh, yeah, yeah, yeah. Yeah. Uh, de ahí he mirado esos videos, güey. Dijo, damn, no mames, güey. Pinche tecnología, güey, la que vamos a llegar, güey. Holy fuck. Va a estar súper perrón, güey. Pero si sí, es que no empieza la puta guerra, pero fuck <laughs> it. But anyways, alright, so, esto estuvo chido, güey. La de mamón, para todos ustedes, suscríbanse a uh, Daulin, los podcasts. Um, Después suscribir. <laughs> estamos en Instagram, and Twitter, and el Perro bigotón Perro bigotón sigan al Perro bigotón al uh, Quanic. ¿Dónde más estamos, güey? Oh, estamos en la página de Facebook, Busquen Radio Mamón. Yep. Ahí uh, para que le den el like y shit. Uh, casi ni pongo ni madres, güey, pero ahora vamos a Pero Ya, ahora vamos a. Oh shit, con un Street Club, ahí, ahí ponemos en vivo. Ya, vamos a invitar a unos strippers también. I mean. Ah, oh yeah, tengo unas invitadas. Oh, ¿sabes qué, güey? Hay que invitar a un stripper para preguntarle de la vida, güey. Oh, yeah, yeah. yeah. Hey, ay, tú vente cómoda, no en tu tanga, no hay pedo. Con y, todo tu dinero, eh. Yeah, cuéntate, tráete unas amigas ahí para que vean que ya estás en Radio Mamón, bitch. Ya. Yeah. <laughs> Hola, <Vale>, pues. <laughs> Chido. ¿Estás Radio Mamón.